Mario Benedetti, escritor uruguayo, nacido en 1920 en Paso de los Toros, Tacuarembó. Ha cultivado todos los géneros, con iniciación en la poesía, para luego escribir cuentos, novelas, obras de teatro y guiones cinematográficos. Entre sus obras más importantes se encuentran Poemas de Oficina, Montevideanos, La Tregua, Gracias por el Fuego y La Borra del Café. En los años 70 se exilió en Buenos Aires, Lima, La Habana y España. En la actualidad, reside alternativamente en Montevideo y Madrid. Mi padre fui muy amigo yo, ¿no? Mi madre también, con mi madre también me llevé bien, pero yo me sentía más cerca de mi padre. Así como mi hermano se sentía más cerca, que es 8 años menor, se sentía más cerca de mi madre, ¿no? Pero creo que los dos nos llevamos bien con los dos, ¿no? Entre ellos no se llevaban muy bien, mi padre y mi madre. Entonces eso también coloreó un poco, con tonos un poco grises, la mi infancia, ¿no? No me gustaba cuando discutían así tan fuerte. Además, tenía un nivel cultural bastante grande, ¿no? Mi padre era un profesional, como te digo, era químico, enólogo, todo. Y mi madre ni siquiera había terminado primaria, ¿no? Igual leía todo eso, pero no es lo mismo, había un desnivel inicial, ¿no? Para mí fue importante esa primaria en el colegio alemán. Fueron mis primeras experiencias así de amistad, de fraternidad con otros chicos, ¿no? Porque cada clase se dividía en A y B. Había un cuarto A, un cuarto B, un quinto A, quinto B. En la clase A estaban los niños que en su casa hablaban alemán, y en la clase B los que hablábamos español. Porque era, claro, una distinta forma de enseñar, estaba bien eso. Pero entonces nos teníamos una tirria, los de la A con los de la B, que cuando salíamos al recreo eran unas batallas campales que teníamos. Pero entonces eso también generaba una solidaridad, una cosa de equipo, ¿no? Con los otros compañeros de la clase B, ¿no? Entonces yo, que fui muy buen alumno en los 3 últimos años con Kempis Vidal, que es un químico muy conocido acá, profesor. Éramos en la clase nuestra, éramos los dos que sacábamos los premios en los últimos 3 años, pero en conducta yo era horrible. Siempre me ponían las notas más bajas porque era muy peleadora, así, horrible. Y bueno. Creo que la primera novela que leí fue 2 años de vacación, de Julio Verne, que me fascinó, ¿no? Porque no sé si conocen esa novela, ¿no? Que es un barco lleno de niños, ¿no? Así entre 8 y 14 años, más o menos, que van a salir de excursión. Y de repente se rompen las amarras, una cosa inventada, claro, se rompen las amarras en el momento que los que dirigen la cosa están en tierra y el barco se va, ¿no? También generó una cultura uruguaya del exilio, porque todos aquellos que fuimos al exilio, escritores, pintores, autores teatrales, elencos, ¿no? Tratamos de demostrar que la cultura uruguaya seguía viva, que los que estaban adentro no podían producir por las razones de represión y de censura, pero los que estábamos afuera presentábamos en las distintas formas de arte
literatura, teatro, lo que fuera, artes plásticas, etcétera, que tenían que ver con el Uruguay. Y creo que fue importante, ¿no? Y el aporte cultural en ese sentido llamó la atención en otros países latinoamericanos y también en Europa, en España, por ejemplo, en Francia, o cantantes también, como Viglietti, como Zita Rosa, como Numa Moraes, que como los Olimareños, ¿no? Que eran de los más conocidos cantantes que había en este país, también el Sabalero, que siguieron en el exilio y participando en los actos de denuncia de la dictadura. O sea que la dictadura uruguaya tuvo muy mala prensa en el exterior, y eso ayudó también para que en determinado momento la propia dictadura tuvo conciencia que no podía seguir adelante con ese proyecto, ¿no? Y se llamó aquel plebiscito que pese a todos los anuncios y las encuestas en que lo daban como absoluta vencedora, perdió ese plebiscito, para sorpresa de todo el mundo, incluso de nosotros. Y a partir de ese momento se fue empezando un proceso de regreso a la democracia, ¿no? Genera evidentemente dificultades, amarguras, dificultades económicas incluso, ¿no? Porque uno tiene que en cada lugar empezar de nuevo. Pero aparte de esas dificultades, yo creo que he mostrado tener un poder de adaptación bastante grande, ¿no? En todos lados me adapté, hice amistades, gente que me ayudó mucho. Yo recuerdo que en Buenos Aires yo llevaba, siempre lo he mencionado otras veces, un llavero que yo decía que era el llavero de la solidaridad, donde tenía llaves de 7 u 8 apartamentos de amigos en los que yo podía entrar a cualquier hora de la noche, y muchas veces tuve que hacerlo cuando empezaban a aparecer cadáveres en los basurales de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y alguna vez me fueron a buscar a casa y por suerte no me encontraron en Buenos Aires, ¿no? Pero llegó un momento en que las 3A me incluyeron en una lista de amenazados de muerte que nos daban 48 horas para salir. Y me tuve que ir, y me fui a Perú, donde estuve unos 6 meses, y al final, es el único país donde estuve preso, y al final estuve preso unos pocos días, y al final me embarcaron para Buenos Aires, me metieron en un avión para Buenos Aires, donde tenía pendientes esas amenazas. Así que fueron años muy duros, fueron años muy duros. La mayor parte de los exiliados quiso volver. En algunos casos, por ejemplo, gente que estaba con toda su familia y que había conseguido trabajo y los hijos estudiaban y todo, vino, por ejemplo, el padre, volvió al lugar para ver cómo estaba la cosa. Si conseguía trabajo y perspectivas para poder venir, llamaba a la familia. Si no lo conseguía, se iba y se quedaba en el exilio. Hay muchos uruguayos todavía en el exilio, pero por ejemplo en España la mayoría yo creo que han regresado. Hubo un momento en que en Barcelona había 25.000 uruguayos. Fue la ciudad donde se concentró más el exilio uruguayo. Y en otras ciudades también, y bueno, había en Francia, en Alemania, en los países nórdicos. Suecia fue tal vez el país europeo que fue más amplio y comprensivo y solidario con los exiliados, no solo uruguayos, con los exiliados latinoamericanos, porque los ponía 6 meses primero a aprender sueco, en un curso intensivo. A los 6 meses los tipos salían hablando sueco perfectamente, 8 horas por día aprendían sueco. Pero lo que pasa es que así podían participar en la enseñanza y podían participar en el trabajo, ¿no? Y entonces eso fue fantástico, porque casi todos fueron colocados. Hay gente que se recibió de una profesión en Suecia, ¿no? Suecia fue el país que trató mejor a los exiliados en Europa, ¿no? Y bueno, eso...